Pocas personas pueden presumir de tener 3 novelas publicadas antes de cumplir los 30 años. Una de ellas, Premio Nacional a la Mejor Novela Escrita por una Mujer. Y con toda esa juventud, es de asombrar que la obra de la maestra Herrera se sienta de tal madurez e intensidad que, sin conocerla, uno pensaría que se trata de una mujer que ya ha acumulado la experiencia de una larga vida. Sin duda, creo que Shakespeare tuvo una hermana, coloca a Verónica Herrera como la más prominente entre una nueva generación de escritoras que viene a refrescar las letras de nuestro país. Agradecemos la intervención de la doctora Noriega. Es un honor para nosotros contar con la presencia de tan distinguida escritora en esta presentación. Y ahora le pedimos a la autora, la maestra Verónica Herrera, que nos dirija unas palabras. ¡Bravo! Muchas gracias. En verdad aprecio el que estén aquí hoy. Esta novela tiene un gran valor personal. Después de haber publicado mi último libro y que recibiera tan buenas críticas y premios, no encontraba una idea lo suficientemente fuerte, una historia que cumpliera con mis expectativas. Entonces comencé a impartir la materia de mujeres y literatura en la universidad. Y revisando algunos textos me encontré con Un cuarto propio de Virginia Woolf. Y la idea de la posible hermana de William Shakespeare me pareció fascinante. Entonces comencé a pensar en la historia de esta chica con esta gran genialidad y talento como su hermano, pero a quienes sus padres y la sociedad le cerrara completamente el acceso a la educación y a la cultura, simplemente por el hecho de ser mujer. Pero, ay, Marcela, qué bueno que ahora sí vinieron. Gracias. Te dije que esta sí no me la perdía. Y mira, ya compramos el libro. Me muero de ganas de leerlo. Bueno, ahora que lo termines, me dices qué te pareció, ¿eh? Sí, sí. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Vero. Qué bueno. Oye, perdón que no pude entrar, pero tenía que quedarme cuidando a los niños. Ay, no te preocupes. Ya sabes. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Saluda, niña. Hola. Ay, está hermosa. Es igualita a ti. Hola, Oscarito. ¿Cómo estás? Qué guapo. Salúdamelo. ¿Me das un beso? Dame un beso. Oh, yeah. Ay, qué bonito. Qué guapo. La escritora más prominente de su generación. Marcos. Muy bonito, ¿eh? Felicidades. Ven, te presento a alguien. Hola. Marcos, director de teatro, dramaturgo. Hola. Hola, Marcela, mi mejor amiga de la universidad y mucho su esposo. Gusto. Mucho gusto. ¿Ya leyeron la novela? No, la acabamos de comprar, pero seguramente nos va a encantar. Sí, está increíble. Vero insiste que el silencio enemigo es mejor, pero yo creo que esta tiene todo para ser un clásico. ¿No? ¿El silencio enemigo es el de las lesbianas o el de la pintura? El de las lesbianas, mi amor. No es, tampoco es que sea exactamente sobre el lesbianismo, ¿no? Es más bien como habla de las relaciones humanas, ¿no? De la incapacidad del ser humano para expresar sus emociones, ¿no? Hola, Vero. Sofía, qué gusto. Mira, unos amigos. Sofía, mi mejor alumna. Hola. Hola. Mucho gusto. Oye, perdón por interrumpirte, pero quería ver si me podías firmar mi libro. Claro. Oye, no va a haber puntos extras por halagar a la profesora, ¿eh? No, ¿cómo crees, Vero? Yo sabes que te admiro muchísimo, de verdad. Creo que eres una gran escritora. Gracias. Muchas gracias. Y un último favor. ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Claro. Marcos. ¿Nos puedes tomar una foto? Sí, claro. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ah, ¿qué? Bueno, ahora sí ya no te molesto más, Vero. Nos vemos el lunes. Bueno, mañana. Bye. Perdón, fue sin querer. No te preocupes, nos vemos mañana.
Qué pena, en serio. Bueno, todo bien. Mucho gusto. Ay. Pones celoso, ¿eh? Yo soy tu fan número uno. Ay, amiga, cuántos admiradores. No sé si te vayas a subir, ¿eh? No. Para nada, Sofía es la única de mis alumnas que me tiene un poquito de respeto. ¿No saben lo insoportable que es dar clases a un grupo que no tiene el más mínimo interés de lo que estoy diciendo? Si no fuera por Sofía, ya me hubiera vuelto loca. Es la única que me da réplica. Además, le estoy dirigiendo su tesis. ¿Y de qué va? Literatura queer. ¿Qué es queer? Gay. Ay, pero es que la verdad es que eres la única a la que se le ocurre seguir estando en la universidad. Ya sé, es horrible. Pero mira, mientras me paguen el doctorado y me ayuden a publicar mis libros... Oigan, ¿me permiten 5 minutos? Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Al baño. Ay, no, espérame. Yo voy contigo. No. No me tardo. No seas payasa, voy contigo. Quédate con tu papá, ¿sí? Perdón. Pero, ¿ya te llegó la invitación de la boda de Mauricio? Qué raro, ¿no? El que siempre decía que las bodas eran para burgueses y que él nos iba a casar, y mira. Bueno, también decía que las corporaciones eran para burgueses. Y terminó de empleado de oficina modelo. Oye, ¿con quién vas a ir a la boda? ¿Con este chavo que nos acabas de presentar? ¿Marcos? No sé, puede ser. ¿Es tu novio? No. ¿O algo? Somos buenos amigos. En serio, nos acabamos de conocer. Bueno, como hace 6 meses. Porque él llevó una obra de teatro al auditorio de la universidad y, bueno, un profesor nos presentó. Y tuve oportunidad de platicar con él y le dije que me había parecido muy brechtiano su trabajo y se sorprendió porque nadie había visto eso. Y, bueno, su dramaturgo favorito es Brecht. Luego quiso leer mis novelas, le gustaron, me invitó al teatro y, pues, nada, quedamos como muy buenos amigos. Pues, no sé, a mí me pareció que eran más que amigos, pero pues cada quien. Marcela, ¿un hombre y una mujer pueden ser amigos sin tener una relación sexual o romántica? Pues tú podrás creer lo que quieras, pero a mí me pareció que le gustas. Digo, se la pasó elogiándote, sí lo viste, ¿no? Elogió mi trabajo. Mira, la relación que tengo con Marcos es de mutua admiración. Él es muy inteligente. Y bueno, sí, nos gusta ir al teatro, nos gusta ir al cine, platicar. Nos las pasamos bien, pero como buenos amigos. Bueno, no te molestes. Yo lo único que estaba diciendo es que él me pareció una buena oportunidad para que... pues para que por fin te asientes. Tú siempre dijiste que te gustaban los hombres inteligentes, ¿no? Pero ya no eres una niña. O sea, ya vas a cumplir 30 años y... yo sé que lo tuyo es el arte, pero... ¿no te sientes sola a veces? Pues lo mío es escribir. Es mi libro. Sí, pero hoy en la noche que llegues a tu casa, ¿tu libro te va a abrazar o qué? Yo creo que te haría bien que encuentres a alguien con quien puedas compartir estos momentos. Y ahí tienes un tipo que se ve, que te quiere, que te la pasas bien con él. ¿Qué más necesitas? A mí me gustaría que la siguiente boda fuera la tuya. Porque ya te nos estás quedando. Conocí a Vero y cambió completamente mis ideas creativas. Ella, pues tú la conoces, tiene como una gran capacidad para construir personajes, ¿no? Yo, sabes que te entiendo perfecto. Es lo bueno de estar con una mujer inteligente. Claro. Sabes que yo antes de conocer a Marcela no leía ni la etiqueta del shampoo. Y ahora que estoy casado ya leo, no sé, como que me ha nacido un gusto por la lectura. ¿Cuál es este libro? ¿Cómo se llama? El que escribió... ay, princesa, ¿tú te acuerdas? El alquimista. El que tú me prestaste. Pablo Coelho, pero si yo no te lo presté, amor.
Bueno, pero ¿lo han leído? Sí. Es un libro increíble y realmente te cambia la perspectiva. Claro. Real. Así oye, que... mi amor, yo creo que ya nos vamos. Pues que ve, están muy inquietos. No, pero vamos a ir a cenar, ¿por qué no se vienen con nosotros? ¿Tardamos una hora, dos a lo más? No, yo creo que la verdad lo dejamos para otro día. Okay. Y nos vamos a cenar de pareja. Pero ¿no? Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias. Felicidades. Mucho gusto. No. Adiós, Marcos. Oscar, ¿y los cuatro acuerdos te puede gustar también? Los cuatro acuerdos. Vámonos. Lo voy a buscar. Bye. Hasta luego, adiós. Nos vemos. Adiós. Voy al baño y nos vamos. ¿Viste la cara de tu amiga cuando su marido nos dijo que les gustaba Pablo Coelho? No mames. Pobre Marcela, nunca creí que acabaría casada con un burgués. Bueno, pues ella está a 2 minutos, ¿eh? Seguro hace pilates y maneja una camionetota. No. Cállate, tonto. Tiene todo tipo de señora Polanco. Oye, sí es cierto, ¿eh? Uh-huh. Si lo hubieras conocido en la universidad, no darías crédito. Leía Nietzsche, escuchaba Nirvana. Tenía una sensibilidad extraordinaria para la poesía. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Se enamoró? Así nomás. Conoció a Oscar. Empezaron a salir a antros, comprarse ropa de marca. Se casaron a los 2 años, tuvieron hijos y ya ves. Todo una burguesa, ¿no? Todo una burguesa. ¿Tú cambiaste mucho? No. No creo. Yo fui la única loca que se compró todas esas mierdas de cambiar el mundo con la literatura. Tampoco seas dramática, ¿eh? Cualquiera que tú ya le diría que es una escritora fracasada, ya quisiera tener la mitad de premios que tienes ahí. Pero, ¿sabes? ¿Qué? Pues es medio frustrante a veces, no sé, como que... Yo soy la única que tiene una maestría. Que habla 5 idiomas, que se dedica a lo que estudió. ¿Y? No he viajado, no conozco Europa. Rento un departamento, estoy sola, no tengo pareja. ¿Desde cuándo te importa tener pareja? No es que me importe tener pareja. Pero es que sí está cabrón. ¿Y este cabrón? Pues el que te alaben, que te digan que eres muy talentosa, eres... muy inteligente y al final del día a nadie le importa eso. Pero cualquier persona inteligente se fijaría en ti. Ajá. ¿En serio? Ay, bueno, o sea... Si las cosas fueran distintas, yo sería el primero. Yo estaría haciendo fila, pues. ¿Distintos cómo? Pues sí, o sea... pues si no fueras... Si no te gustan las mujeres, pues. No me gustan las mujeres. Ay, perdón. Está bien. No. Nunca hablamos de eso. ¿Yo cómo vas a ver? No te preocupes. Perdón, me confundí por lo de la... Pues tu novela y lo de la tesis de la chica esta. Yo... Uh-huh. Pero yo vi como... Ay, ya, ¿cómo? Está bien. Marcos, todo bien, ¿ok? Voy por otra botella. Oh.
El cuaderno negro trata acerca de las experiencias que Ana pasó en África con un grupo de amigos comunistas, y los hechos que le pasaron ahí la inspiraron a escribir su novela llamada Las fronteras de la guerra. El cuaderno rojo son las vivencias de Ana como miembro del Partido Comunista. El cuaderno amarillo es una novela, Karina, que Ana... Eso que nos estás leyendo son datos que ya todos sabemos. ¿Puedes dar tu interpretación del libro? Bueno, pues es un libro feminista, ¿no? No sé. Tu interpretación. ¿Sí leíste el libro? Entonces nos puedes hablar de la relación entre Ana y Saúl Green. Honestamente, ¿alguien leyó el libro? Ok. ¿Nadie más? Pues entonces no le veo ningún sentido continuar con la clase. ¿Para qué? Si nadie lee los textos que les dejo. Sofía, ¿algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras discutir sobre el libro? La verdad es que está cabrón cómo desperdician la clase. Tenemos una de las personas que más saben sobre mujeres y literatura y a ustedes les vale madres. Pero bueno, es su vida y ustedes saben cómo la desperdician. Lo que sí me emputa es que Verónica un día va a ser reconocida en todo el mundo y estoy segura que ni siquiera saben que ha ganado muchos premios escribiendo. Y un día va a ser famosa y ustedes se van a llenar la boca diciendo que fue su maestra cuando el todo el jodido semestre no han aprendido nada de lo que nos puede enseñar. Pueden irse. Perdón si me excedí. No, está bien. Ya leí tu novela. ¿Tan rápido? Sí, me quedé despierta hasta acabarla. De verdad me gustó mucho. Gracias. Creo que de verdad vas a hacer algo grande para la literatura. Algún día me gustaría escribir como tú. Bueno, no como tú, o sea, no es que quiera copiar tu estilo, pero quisiera escribir algo tan, no sé, algo capaz de conmover tanto como tus novelas. Estoy segura que así será. Sí. Ojalá, es lo único que realmente quiero en la vida. Sacrificaría cualquier cosa, de verdad, con tal de tener la sensibilidad de una buena escritora. ¿Y por qué tendrías que sacrificar algo? Pues porque si quiero ser una buena escritora tengo que dedicarme totalmente a eso. Todo el tiempo que dedique a ser mujer de sociedad o la perfecta esposa, pues es tiempo que no le dedicaría a mi obra. Es cuestión de prioridades. Vas a ser muy buena escritora, Sofía. Bueno, gracias. Bye. Bueno. No, no, no te preocupes, ya terminé la clase. ¿Hoy? Pues no sé. Ahorita se me acaba de ocurrir una idea que me gustaría trabajarla un poco. No, para nada, no estoy enojada. Oye, ¿te puedo marcar ahorita en un rato que termine? Okay.